Bienvenidos a todos y a todas nuevamente al programa Profes TV, el primer programa en la República Argentina en transmitir deporte sostenible. Hoy tenemos nuevamente el momento de Espoterra con Tommy Portela. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Marisol. Muy bien, por suerte. La verdad que muy bien. Contento de estar nuevamente. Y bueno, para contarles un poquito de qué se trata este programa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué interesante! ¿A quién vamos a tener hoy? Mira, hoy vamos a tener a Francisco. Fran es un chico venezolano que hace actividades subacuáticas, especialmente actividades relacionadas con la apnea y el buceo, que tuve la suerte de conocerlo a partir de un programa que se llama Comprometidos, donde él presentó un proyecto buscando solucionar algunos de los problemas que él ve en el Mar Caribe, donde él vive. ¿Y de qué se trata esto, no? Este es uno de los programas y de estas iniciativas que buscan impulsar los proyectos de jóvenes que buscan de alguna manera soporte para hacer estos proyectos relacionados con temas ambientales, con temas sociales. Y él, particularmente, por su actividad, conoce muy bien lo que es el mar y el fondo del mar, ¿no? Lo que es apnea y buceo. Y él notó que el deterioro de ese ecosistema podía tener una solución, pero sí hay algunas iniciativas que podían mejorar esa condición, ¿no? Y dentro de los proyectos que se presentaron, él presentó el suyo, que es el de arrecifes artificiales, ¿no? La verdad que es súper interesante el proyecto, es súper interesante también cómo vive él el deporte, el proyecto, y la herramienta que usa él, que son estas distintas programas, distintas plataformas que dan soporte a estos proyectos. La verdad que cuando uno cree que no pueden avanzar estas pequeñas iniciativas, estas pequeñas ideas, y empieza a buscar un poco y se apoya en estos organismos, como ser, en este caso, National Geographic, UNESCO, Social Lab, Ashoka, apoyado por un montón de aliados después, que incluso llegan a toda la región, toda Latinoamérica y el Caribe, uno se da cuenta que hay un soporte que puede hacer realidad estos proyectos. Entonces, bueno, Fran nos va a contar un poco del proyecto, un poco de lo que es la actividad. A mí me pareció, si bien algo sabía de actividades subacuáticas como es la apnea, también me metí mucho en el deporte, en lo que es la competencia, en conocer un poquito más ese pequeño mundo subacuático tan, tan lejano para algunos de nosotros. Así que tenemos un programa interesante. La verdad que yo lo disfruté como vengo disfrutando todos, pero está bárbaro ver desde la iniciativa de los jóvenes, de alguien que está estudiando, cómo puede impulsar un proyecto que puede tener un impacto enorme de forma localizada y en el tiempo después. Así que bueno, los invito a compartir el programa y a disfrutarlo con nosotros. Qué lindo, Tommy, qué interesante. Y la verdad que sí, aparte es súper joven. Francisco tiene tan solo 19 años, ¿no? Así es, está estudiando, está en la universidad y eso no lo frenó a empezar este proyecto. Hizo la primera prueba piloto, encontró este programa para anotarse. Y bueno, y ahora está buscando el premio para recaudar fondos para seguir impulsándolo. Pero bueno, se está moviendo con universidades, con distintos organismos como aliados. Y esa energía para estas cosas es importantísima, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que seguramente lo vamos a tener nuevamente en el programa porque es un lujazo tenerlo. Y qué importante, ¿no? Llegar a distintas partes de Latinoamérica con el objetivo, ¿no?, de llevar el deporte sostenible y la conservación, ¿no?, de la naturaleza. Tomás bien sabe, aparte, bueno, justamente su área, ¿no?, su profesión tiene que ver muchísimo con eso, y la vinculación también con el agua de Tommy es bastante interesante. Sí, y como decís,
El deporte nos va uniendo, los temas ambientales nos van uniendo, no hay una diferencia en estos intereses, ya sea de Venezuela hasta acá, o antes que tuvimos uno de los invitados que estaba en México. Entonces, la verdad que esto escapa a las fronteras y es lo lindo, ¿no? Como cualquiera de estas iniciativas, o incluso el deporte se puede practicar o puede tener un impacto en otros lugares, ¿no? Eso, la verdad que, como si, súper, súper positivo. Qué lindo, Tommy. Bueno, quédense ahí, por favor, porque la verdad que va a ser un programa hermoso. Vamos a ir un corte muy chiquitito y enseguida regresamos con esta gran nota que hizo Tommy a Francisco. Así que vamos a un corte muy pequeñito y enseguida regresamos. Cuando yo empiezo a que todo lo que yo consumo, en vez de tirarlo, lo vuelvo a introducir de nuevo en la industria para que se pueda aprovechar de nuevo como materia prima para producir nuevos productos. Por eso es lo que se habla de una economía circular y hoy actualmente podríamos, si tuviésemos programas integrales de gestión de residuos en el país que nos pudieran acompañar, podríamos estar no recuperando un 5%, sino reciclando casi el 90% de los residuos, como pasa hoy en países como Suiza o Suecia, que de hecho superan al 100% las tasas de reciclado e importan residuos. Hola Fran, ¿cómo estás? Bueno, antes que Bien, Diego, nada, ¿cómo estás tú? bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Como escucharás de fondo está mi hija dando vueltas. Siempre me acompañan en estos programas, así que se va a escuchar. Bueno, te agradezco mucho por estar. Para la gente, para que sepan, vos estás en Venezuela, ¿no? Venezuela. ¿En dónde es que vivís? Contanos dónde vivís. La Nada, zona. yo soy venezolano, vivo en La Guaira, que es una zona que está a 15 minutos de Caracas y es un estado costero. Creo que es el 90% del estado, el 90% de las parroquias del estado
tienen salida al mar, o sea, un estado que es completamente marino. Lindísimo. Me imagino que a partir de esa situación es que gran parte de tu vida hiciste deportes acuáticos y estás muy vinculado con el deporte acuático, por eso, ¿no? Claro, es que desde chiquitico, mi mamá también es de aquí y siempre, o sea, el guaireño siempre ha tenido esa cercanía con el mar, porque es verlo todos los días, vayas donde vayas, si tú eres de La Guaira, siempre vas a ver el mar, porque además La Guaira tiene una peculiaridad, que es que solamente hay una sola avenida principal, solamente hay una vía principal, entonces eso te obliga siempre a que si ves hacia el norte, siempre vas a ver el mar. Entonces, eso poco a poco como que va influyendo en tu forma de ser, en tu forma de actuar y pensar, y eso va moldeando tu carácter. Y bueno, eso me llevó a realizar todas estas actividades también. Bueno, contanos qué actividades haces. Contar a la gente cuáles son todas esas actividades que haces, porque bueno, yo sé que haces buceo, apnea, un montón de cosas, pero contanos vos de los deportes que practicás, cuáles son los principales, ¿no? Claro, yo soy apneísta. Muchas personas a primer no, a primer, a priori tú le dices apneísta y no recuerda o no tiene la imagen mental de qué es un apneísta, pero un apneísta es una persona que está cualificada mental y físicamente para aguantar la respiración por periodos de tiempo, digamos que están un poco más largos de lo que las personas lo suelen hacer normalmente. Por ejemplo, un apneísta es capaz de aguantar la sensación de querer respirar por 3 minutos, 3 minutos 30, 4, 5. El récord mundial, si no me equivoco, es de 11 minutos. Entonces es un deporte muy bonito que te hace aprender mucho a conocerte a ti mismo, a calmarte, a relajarte, a tener control sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Es un deporte de verdad, con una actividad muy chévere, muy bella, aparte de esa actividad de controlar la respiración, hay muchas modalidades. Está la pesca submarina, está la apnea dinámica, está la natación con aleta. O sea, es un mundo que con un abanico de posibilidades muy grande que te puede brindar muchas opciones para poder ejercerlo. Entonces, yo soy apneísta y también participo en las otras actividades como pesca submarina, en natación con aletas, también estoy compitiendo. Pero si tuviera que elegir y decirte, mira, ¿qué deporte te dedicas tú? Yo soy apneísta. Eso es lo que es un apneísta. Cada persona que es capaz de controlar su respiración y también recorrer varias distancias. Por ejemplo, el récord mundial de apnea de profundidad es de 128 metros en el mar, que es de Alexei Mochanov, que es, bueno, nada, ese chamo es capaz de agarrar una monoaleta y sumergirse hasta 128 metros bajo el mar, que eso es una proeza. Y es de Impresionante. admiración, yo lo admiro. Impresionante, sí. Impresionante. Pero vos también haces buceo, ¿no? No como por ahí, no competitivamente, pero sí sos, no sé, sos instructor, lo haces. Claro, sí, también aparte de ser apneísta, también soy buzo de rescate PADI, pero eso ya es de buceo con escuba, o sea, son actividades diferentes. La apnea ya es un buceo más a nivel de controlar tus respiraciones, es 100% tú. En cambio, en el buceo de escuba, tú te haces valer de equipos de aire autocontenido, que más bien te facilitan el trabajo y tienes que tener en cuenta otras cuestiones, o sea, son actividades completamente diferentes. Entonces, yo soy apneísta y también soy buzo de rescate PADI, que es la agencia, una de las principales agencias de buceo. Si has ido a bucear, probablemente fue con unos buzos PADI, muy Sí, probablemente. fui. También hice el curso Olas, pero de buceo, pero fui afuera en algunos lugares, tuve la suerte de bucear. En el Caribe también estuve una vez y sí, tuve la suerte de hacer algo de buceo. ¿Y qué La tal? ¿Qué verdad es tal? bárbaro, nada, es una sensación. A mí me encanta el agua, me encanta nadar y sí, hacer snorkel y después buceo son cosas que me relajan, me llevan ahí. Viste, no escuchas nada, estás un poco en tu mundo, la verdad que hace falta a veces salir Sí, no, es. y ver de otra manera, es un mundo distinto, es un mundo No, distinto. es una conexión total con la naturaleza. O sea, piensa que el 70% del planeta es agua.
Y es un 70% del planeta que no hemos descubierto, que no hemos explorado, que no conocemos y tiene una cantidad de posibilidades para explotar y conocer que inmensa. O sea, pasamos y también, la mayor cantidad de nuestra vida en Tierra y no conocemos ese mundo. Y que también naturalmente no podemos estar demasiado tiempo ahí. Entonces claro. Es difícil de explorar, digo, lo estás diciendo, sí. pero digo, 128 metros sería como el extremo si no tenemos acceso a otro equipamiento, ¿no? Claro, claro. Eso es una proeza, es una proeza. 128 metros tampoco es para todo el mundo, claro. Me imagino, sí. No sé cuánto estará de lejos los siguientes, ¿no? Lo que es, habitualmente los récords son como algo así muy lejano, ¿no? Pero bueno, y cuando vos competís, ¿no? En algunas de estas actividades, ¿en cuáles se compite y cómo se compite? O sea, ¿en apnea se compite en qué? ¿En profundidad, en distancia, en tiempo? ¿O cuando haces pesca en apnea? ¿Se compite en lo que es pesca o bueno, las distintas, no sé, natación con aletas, digo, nado con aletas, algunas de esas disciplinas me imagino que tienen, pero ¿en cuáles se compite y en cuáles estás compitiendo actualmente? Claro, no, la apnea tiene muchas modalidades, porque no es lo mismo aguantar la respiración estando estático en una piscina la mayor cantidad de tiempo posible, no es lo mismo a mantener respiración mientras te mueves en una piscina, recorriendo una distancia. Entonces estamos hablando de apnea estática y de apnea dinámica, que son disciplinas diferentes. Entonces está la apnea estática, que es aguantar respiración en una piscina quieto, que esa es la prueba a la que más gente le tiene miedo, porque es 100% mental, es tu mente recordándote, no, tengo que respirar, y tú tienes que calmar tu mente, tienes que relajarte. Como te dije, está la apnea dinámica, que es recorrer la piscina, Bajo el agua, ir y volver, o ir y volver. El récord actual, no estoy seguro de cuánto es, pero creo que es de 300, o sea, son como 6 toques a la piscina. Y nada, también está la apnea en el mar, que es como la modalidad más extrema, porque en una piscina, bueno, es un ambiente, digamos, controlado. En cambio, en el mar, ya si tú estás a 128 metros, a 128 metros no hay un buzo de seguridad. El buzo de seguridad te espera a 40 metros. Entonces ya es un nivel más arriesgado de la apnea. También está la pesca submarina, que la pesca submarina es en apnea también, igualmente, controlando, aguantando la respiración. Y la idea es sacar la mayor cantidad de capturas de peces posibles de mayor tamaño y peso. Que por cierto, el mundial se acaba de acabar el mundial, si no me equivoco, ganó España en el mundial en Italia. Pues. Estamos de vuelta, tuvimos un problema de conexión y me quedé con las ganas porque me estabas contando justo, te había preguntado quiénes eran, había estado el mundial y me estabas contando de que Venezuela es una de las potencias en este deporte, pero bueno, ¿quiénes más son así los países fuertes? Bueno, claro, aparte de Venezuela, Rusia, indiscutiblemente los rusos, o sea, esa gente está loca. Esa gente, ¿verdad?, que tiene una resistencia, una fuerza mental, que bueno, el chamo ese que hizo 128 metros, él es ruso, y su madre, Natalia Molchanova, que también obviamente es rusa también, ella tenía muchísimos récords internacionales en apnea. Aparte de los rusos, también están los croatas, también son muy buenos, los australianos, los italianos también son muy muy buenos, franceses,
españoles. En Colombia también está Sofía Uribe, que también tiene un récord, tiene varios récords también interesantes. Y bueno, esos son más o menos los países potencias actualmente. En apnea, México también está México. Y bueno, son varios, pues. Bueno. Siempre están ahí peleándose los puestos. Bien, mira. Así que bueno, se llevó adelante el mundial. Contame vos en qué estás compitiendo, porque cuando tenemos que coordinar la reunión, muchas veces me decís que estás entrenando, cosa que está buenísimo. Sí, claro. Todos los días. Entiendo que estás entrenando todos los días, por eso, contanos, ¿qué es lo que estás entrenando y en qué consiste también el entrenamiento, más allá de lo que son por ahí la natación con aletas o las distintas disciplinas, cómo se entrena la apnea? Claro, yo ahorita estoy compitiendo para los Juegos Nacionales, que es una cuestión plenamente nacional de aquí de Venezuela. Estoy compitiendo, estoy entrenando para competir en natación con aletas y en apnea. ¿Cómo se entra la natación con aletas? Bueno, como la natación, simplemente con unas aletas y lo que hace, bueno, el entrenamiento es nadar varias distancias, 3 kilómetros, 5 kilómetros, nada más dándole a las patadas, solamente usando las piernas, o sea, un entrenamiento como de natación. Ahora, el entrenamiento de apnea sí requiere un enfoque más psicológico, sí, son unas capacidades mentales, son más imprescindibles que lo físico. Es más, se dice mucho que la apnea es un deporte 70% físico, 70% mental, 30% físico. Y bueno, la apnea se entrena haciendo apnea y conociendo tu cuerpo y los síntomas que tu cuerpo presenta cuando tu cuerpo siente que tiene que respirar. Por ejemplo, tú aguantas respiración y probablemente tú al minuto empiezas a sentir incomodidad, de repente sientes que te vas a morir y que estás a punto de ahogarte y tú sueltas el aire una vez. Pero un apneísta sabe que ese es solamente el comienzo de la apnea. O sea, en el momento en que tú empiezas a sentir la sensación de que estás a punto de morir, para personas normales, es el momento en el que tu cuerpo todavía tiene la capacidad de aguantar un minuto y medio, 2 minutos, claro, se va entrenando. Entonces, el entrenamiento es conocer cuáles son los síntomas y a nivel fisiológico, qué es lo que ocurre cuando tu cuerpo quiere respirar. Porque cuando tú aguantas la respiración y tu cuerpo quiere respirar, no quiere respirar por falta de oxígeno, sino que quiere respirar porque esa sensación que estás experimentando es acumulación del CO. No es que te esté faltando el oxígeno, es que tienes mucho carbono en sangre. Entonces tú puedes controlar eso y puedes prolongar las apneas por muchísimo tiempo. Llega un momento que el nivel de carbono en sangre es tan alto que comienzan las contracciones diafragmáticas, que es que el diafragma empieza como a darte unos golpes para que tú sueltes el aire involuntariamente. Y el entrenamiento es controlar esas contracciones y controlar toda la incomodidad que viene con ellas. Más aún controlar tu mente, que tu mente te dice, no lo vas a lograr, tienes que respirar, respira, 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 que no vamos a morir tú y yo, no vamos a morir, no vamos a morir. Entonces tú tienes más bien que pensar, no, yo tengo esto bajo control. Yo puedo hacer la apnea, yo estoy entrando por esto, estoy relajado, este es mi deporte, estoy tranquilo y así. La idea es relajarse lo máximo posible, que las pulsaciones del corazón bajen y al bajar las pulsaciones del corazón, reduce la cantidad de oxígeno que tu cuerpo está consumiendo a nivel celular. Entonces puedes prolongar muchísimo más las apneas. La idea es estar relajado y el entrenamiento es relajarte. Son entrenamientos de relajación a nivel mental y físico. Entonces es un tema como que más complejo y está muy involucrada la mente y el cuerpo. Y bueno, los entrenamientos de apnea Sí. son una locura, una locura. Cuando yo empecé a hacer apnea y empecé a entrenar, yo dije, no, ¿en qué me estoy metiendo? Y creo que es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Así, porque el chip, el. O sea, es una cuestión que no se experimenta comúnmente, y mundana, tan fácil. O sea, son sensaciones que tu cuerpo experimenta que nunca has sentido y es súper incómodo. Por ejemplo, tú cuando haces apnea y quieres respirar, llega un momento que la visión se te convierte como en un túnel. Se pone como un túnel, solamente ves hacia adelante. Y tu cuerpo te entra como un frío,
es una locura, es una locura. Pero es, bueno, es muy impresionante. ¿Y a qué edad empezaste con apnea? Vos tenés 19, ¿no? Tenés 19, no me equivoco. Sí, yo tengo 19. ¿A qué edad 19. Empezaste? No, yo comencé con apnea con los 17. O sea, yo soy un entusiasta de la apnea. Realmente soy no soy un apneísta profesional aún. Estoy en miras de serlo. Pero con entrenamiento de apnea llevo, sí, 2 años. 17, los 17 más o menos. Bien. Debe ser difícil definir la edad a la que empiezan, ¿no? Porque si es tan, tan mental, a veces cuando uno es chico, es difícil empezar con esos trabajos, ¿no? Con ese tipo de entrenamiento. Pero bueno, espectacular. Claro, pero fíjate que yo siempre he sido un chamo muy introspectivo, que piensa mucho las cosas, que investiga bastante cuestiones existencialista, pues, que siempre está pensando. Entonces no soy alguien así que tiene la mente, yo no me vamos a hacer esto, vamos para la playa, vamos por la fiesta. No, yo no soy esa clase de persona. Entonces ese carácter mío capaz me ha beneficiado para eso. Vamos a remarcar que ese carácter tuyo también es lo que nos lleva a que nos conozcamos nosotros, ¿no? Ahora saliendo un segundito del deporte, contar que nosotros nos conocimos a partir de un proyecto tuyo, que es el de arrecifes artificiales. Claro. ¿No? Y bueno, yo tuve la suerte de alguna manera ayudar un poquito en ese proyecto, en esta etapa en la que estás inicial. No, bastante. Así que, así que contar a la gente lo que es el proyecto de arrecifes artificiales, pero antes contá por qué empezaste con ese proyecto. O sea, ¿por qué la necesidad de desarrollar algo que se da en la naturaleza? Claro, bueno, como te comentaba muy al principio, soy apneísta, vivo en un estado súper costero, veo el mar al día más de innumerables veces, casi como las veces que parpadeas. Siempre estoy yendo al mar, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, siempre estoy entrenando, siempre estoy pescando, siempre estoy explorando. Y también como soy buzo, bueno, también hago buceo, escuba en distintas zonas, y oye, con el paso del tiempo he visto mucho el impacto negativo que han tenido diversos factores a nivel local aquí en Venezuela, aparte de la contaminación, la sobrepesca, la negligencia pesquera que también existe, y también el tema del pez león, que aquí está muy fuerte, de verdad, y que es una especie invasora, que no tiene depredadores, y que bueno, que ha contribuido a toda esta serie de catástrofes que están ocurriendo aquí en el mar. Y bueno, dije, oye, pero ¿qué puedo hacer para tratar de revertir esta situación, de colocar un grano de arena que pueda aportar, en el que yo entreno, en el que hago vida, en el cual me beneficio, me relajo, disfruto? Entonces empecé a investigar, y bueno, di con los arrecifes artificiales. No sé si quieres que comente un poco de eso ya. Sí, estaría buenísimo. A mí el proyecto me parece buenísimo, y estaría bueno que la gente lo conozca. A ver, es una iniciativa interesantísima. Más allá del porqué, también cuál es el impacto que puede tener, ¿no? ¿Cuál es el granito de arena que querés aportar? Un arrecife artificial, que de por sí el nombre es un poquito, digamos, como truculento, porque tú no puedes hacer, al ser un arrecife artificial, cuando hablamos de un arrecife, son extensiones y de sustrato tras sustrato tras sustrato. Son formaciones que tardan miles de años en hacerse. No, millones de años en hacerse. Cuando tú entras al mar y ves que hay rocas y que hay corales, que hay algas, muy probablemente eso no sea un arrecife, sino que sea una comunidad coralina. Es decir, un arrecife ya es cuando los corales se solapan uno tras otro y es capa tras capa tras capa tras capa, que es casi a nivel continental. Entonces, el nombre de arrecifes artificiales es como un poco tratar de recrear esto, pero a una escala mucho más pequeña. Mucho más pequeña. Entonces, consiste en implementar una estructura que sea amigable con el medio ambiente y colocarla en una zona
que haya sufrido mucho a raíz de todos estos factores que te comenté antes y que por lo tanto su fauna y su diversidad haya disminuido bastante. Y la idea es que tú al colocar estas estructuras, si son amigables con el ambiente, poco a poco las larvas de coral se van a ir adhiriendo a ellas y eso poco a poco va a ir llamando a microalgas y peces pequeños. Y si viene el pez pequeño, viene el pez más grande y después viene el pez más grande y después viene el pez más grande. Entonces cuando tú vienes a ver, tienes una comunidad de peces que está habitando una zona en la que antes no había nada, está desprovista. Y bueno, eso puede tener un impacto muy positivo, ya que estamos estimulando el medio ambiente y aparte de eso, también estamos estimulando la recreación, la cultura y el deporte, porque bueno, muchas personas al saber, ah, ay, hay unos arrecifes artificiales, pues vamos a verlo. Entonces la gente se coloca su equipo de buceo, se coloca su visor, su máscara, su aleta, o se va nadando, hace deporte, oye, mira los peces, son bonitos y broma. Entonces, son como dos efectos positivos o beneficios que tiene a nivel ambiental y a nivel social. A nivel ambiental, porque bueno, estamos colaborando a nivel del ecosistema en una zona determinada. Y a nivel social, porque bueno, también estamos beneficiando a todas aquellas personas que quieran recrearse, que quieran ir a bucear y quieran hacer un poco de deporte, de repente también puede ayudar como a nivel turístico. Entonces me pareció interesante y bueno, hice un pequeño proyecto en un concurso que es Comprometidos, que es justamente donde nos conocimos. Y bueno, yo no sabía que el proyecto iba a quedar y el proyecto quedó y bueno, fue una grata experiencia también. Pero contemos un poquito cómo es el proceso, porque lo interesante de que haya quedado el proyecto, ¿sabes? Es que es una forma de fomentarlo, de ayudarte a estructurarlo mejor, de que te den herramientas para estructurarlo. Pero además tiene algo interesantísimo que es la posibilidad de que pequeñas iniciativas como la tuya sigan avanzando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste Comprometidos? ¿Qué es? ¿Qué es este lugar en el que participaste que te llevó a seguir a pasar la primera ronda de clasificación? ¿En qué Claro, consiste? yo entiendo que Comprometido surgió como una iniciativa, en realidad es un concurso de proyectos ambientales, creo que está el nombre de la organización es social, una serie o promotores que también están impulsando esto, que como lo son la UNESCO, está, por ahí también está National Geographic, está Ashoka, y bueno, ellos hicieron un concurso de proyectos Está ambientales. Social Lab también, sí, son esos Social, que claro, mencionaste. sociales son los principales. Los principales. Hicieron un concurso de proyectos ambientales de pura gente joven, puros chamos con esta iniciativa jóvenes de querer hacer un cambio positivo en el ambiente. Y hubo, si no me equivoco, hubo más de 250 proyectos, 250 propuestas muy interesantes, de verdad. Y la base o la idea del concurso era 200, pero seleccionar. esa cantidad de proyectos de toda la región, de toda Latinoamérica, Sí, no, 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 no no, es hubo proyectos de afuera también. hubo proyectos del Caribe, de Trinidad y Claro. Tobago, o sea, una cuestión, creo que abarcó de México hasta el sur, hasta Chile, pero abarcó completamente todo. No, no fue una cuestión grande, o sea, estamos hablando de 260, pero eso es México, Chile, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, no, o sea, completamente toda la región. Y bueno. La idea era seleccionar eso, pues, una serie de proyectos, analizarlos, votarlos, ver cuáles tenían un mayor impacto positivo. Y bueno, de ahí hice una selección de 10, en el cual yo quedé con el mío de desarrollo de arrecife artificial. Entonces, todo era para para una premiación de $2.000 para poder invertirlo en el proyecto y poder llevarlo a cabo, si no. Llevarlo a cabo desde cero a llevarlo a cabo con una mejor implementación, más herramientas, más recursos, más financiamiento. Entonces, de eso se trata, comprometidos. Sí, y mientras trabajábamos en esta instancia, ¿no? Yo estuve ayudándote nomás con una mentora también, a ver cómo estructurábamos las cosas para presentar en esta instancia. Surgían un montón de temas, ¿no? Desde la parte de estructurarlo en cuanto a los costos, costos de inversión, el impacto que puede tener,
las alianzas que uno tiene que tener en un proyecto de este tipo. Y la verdad que estuvimos dando vueltas bastante en el tema de alianzas, ¿no? Y la importancia de tener estos socios en el proyecto, ¿no? ¿Cómo es la gente que está involucrada en esto? ¿Quiénes se ven beneficiados o quiénes se ven impactados por un proyecto de este tipo y a los que tenés que acercarte e invitarlos a participar? ¿Quiénes son estos aliados que podés tener en el proyecto? Sí, claro. O sea, tú no puedes llevar un proyecto de esta magnitud tú solo. O sea, realmente siempre vas a necesitar valerte de otras personas que tengan otros conocimientos u otras facultades. En el caso de los arrecifes artificiales, bueno, tuvimos muy en cuenta tener aliados en la empresa privada que puedan colaborar también aparte de la publicidad, ya que al verse comprometidos con el proyecto, ellos van a ser en réplica de esta información y la van a hacer llegar a otros lados, pero sino también por el financiamiento que ya puedan dar. Este también está a nivel gubernamental. Muchos departamentos se podrían ver beneficiados de esto. También a nivel turístico. O sea, la idea es con los aliados, es tener un abanico de entes o de instituciones que puedan colaborar con tu proyecto, y que ellos también se puedan ver de una u otra forma beneficiados con ellos. También están las universidades, la Universidad Central de Venezuela, muy importante. O sea, una serie de actores. Las universidades, ¿no? Y la parte científica que aporta esto y que también, digo, esto sirve de herramienta de laboratorio real en campo de Claro. cómo se busca acelerar procesos naturales para recomponer lo que el hombre ha dañado tan rápidamente, ¿no? Un arrecife, estabas diciendo, tarda millones de años en construirse y el impacto del hombre fue en algunos años, ¿no? Estamos hablando de Sí. para cientos en lugar de miles, Claro. y cómo puede hacer uno para, o el hombre para después recomponer eso, y me imagino el rol de los científicos, tanto de lo que es el ecosistema, la flora, la fauna que se da ahí adentro, y su participación, deben estar súper interesados también, digo, hemos hablado con alguno, y cuál es la sensación que tenés con ellos, qué es lo que te dicen. ¿Hay otro tipo de Claro, iniciativas de este tipo? ¿Cómo lo ven? es que tiene mucho juego el tema de los arrecifes artificiales, como tú dices, es como tener un laboratorio en la vida real, en el mar, y da muchísimo juego a nivel científico. Hay muchos científicos aquí a nivel local que están interesados y bueno, han apoyado y han aportado el proyecto, piensan que puede ser una buena herramienta para implementarla, y si se hace efectivo, la idea es replicarla en otras zonas. Entonces, es muy interesante porque haciéndolas, ellos pueden hacer sus propios estudios, pueden hacer sus propias evaluaciones, pueden determinar qué tan efectivo o con qué grado de eficiencia pueden realizarse dependiendo de la zona, dónde puede haber el mayor beneficio. De ahí ellos pueden sacar o concluir qué especies hay en determinado lugar, qué larvas de coral benefician más. O sea, tienen muchísimo juego. Y ellos han estado pendientes y han colaborado mucho también para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, pienso que, bueno, a nivel científico da para mucho juego, y pues ellos también están muy interesados por eso. Bárbaro, qué bueno. Y después hay un punto que mencionaste, así por ahí medio al pasar, ¿no? Pero que me gustaría que profundicemos ahora un poquito, que son las especies invasoras. Esto se da en todo, hay un montón de ejemplos en distintos ecosistemas, no solamente en el mar. Yo acá en Argentina hay un montón de especies invasoras, desde el sur al norte. Desde el sur es un caso muy conocido el tema de castores, cómo han afectado a lo que es Tierra del Fuego. Digo, hay un montón de casos, y por ahí el ambiente marino no es algo que nosotros estamos tan habituados, o yo no estoy tan habituado. Argentina no tiene la misma vida acuática que tienen ustedes. Contanos Claro, sí. cómo es este problema del pez león, ¿no? ¿Cómo se lo ataca? ¿Cuál es el problema y cómo se lo ataca hoy? ¿Qué herramientas hay? Claro. El problema del pez león es que es una especie invasora. O sea, definimos especie invasora como
aquel animal o aquel ser que no es oriundo de un ecosistema y que por determinados factores acaba en ese ecosistema. Entonces, él al nacer de allí y al introducirse, rompe por completo toda la cadena alimenticia y todo el orden y el equilibrio que había en ese ecosistema, y eso trae consecuencias negativas. Si no me equivoco, si tú buscas en internet cuáles son las mayores causas de daños o de daños al medio ambiente, si no me equivoco, de primero está los efectos negativos de la actividad humana a nivel directo, como la deforestación, la tala de árboles, la sobrepesca, y de segundo están las especies invasoras. Ese ya es un problema natural. Entonces, ¿qué pasa? El pez león, que se encuentra en todo el Atlántico, por lo menos toda la zona del Caribe, creo que desde la costa este de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, si no me equivoco, está repleta de pez león, que es un pez que no es de aquí. O sea, el pez león es de la otra parte del mundo. El pez león es el Océano Índico y Pacífico. Es una fauna completamente diferente. Aquí no hay depredadores de pez león. Entonces, ¿qué pasa? El pez león es un pez que es muy lindo de ver en el mar, es muy visual, es muy ornamentoso. Y lo que se cree que pasó es que, como es muy comercializado para acuarios, se cree que en Estados Unidos, en 2006, 2004, ellos estaban en unos acuarios, y probablemente con uno de los huracanes que son frecuentes en esa zona, acabaron en el mar y se multiplicaron y crecieron exponencialmente por todo el territorio. Si no me equivoco, hay un estudio científico que una de las hipótesis que postula es que todos los peces león que se encuentran en el Caribe y en esta parte del Atlántico provienen solamente de cuatro individuos, que fueron esos que te comenté, que cayeron al mar en Florida. Entonces, por ejemplo, en el 2007, 2008, aquí en Venezuela no había pez león. Y tú hablas con cualquier buzo y te va a decir, no, yo empecé a ver el pez león como en el 2010, 2011, por ahí, más o menos. Pero veía poquito y los veía de vez en cuando. Pero ahora, 10 años después, tú vas a cualquier sitio y si buscas bien, vas a encontrar un pez león. Lo cual es muy curioso, porque en la zona en que tú menos lo pensarías que hay un pez león, muy probablemente hay un pez león ahí. Muy probablemente hay un pez león así. Entonces, es un problema fuerte, también, para que la gente también dimensione un poco el daño que tiene el pez león. Un pez león en 30 minutos es capaz de comer 20 especies, ya sean peces, moluscos, crustáceos. Entonces, ¿qué pasa? Como son 20, que es un número muy alto, además que suelen ser especies que no están en etapas de reproducción, suelen ser pequeñas langostas, pequeños camarones, pequeños peces. Esto está eliminando una cantidad, pero una cantidad de animales que todavía no han alcanzado la madurez sexual. Y bueno, si en 30 minutos comen 20 peces, y a eso le sumamos que un pez león, una hembra de pez león pequeña, cada 3 días puede colocar 36.000 huevos. Tú sacas la cuenta y son cerca de 4 millones de huevos al año. Entonces, ¿cuántos peces león hay en el mar? ¿Cuántos peces león hay en el mar Caribe? Sí, no quiero ni hacer la cuenta, pero ¿y cómo se lo ataca? ¿Qué es lo que se hace hoy? O sea, ¿qué acción toman los países o las organizaciones que están atacando esto? Bueno, te voy a contar cuál ha sido una de las acciones equivocadas que se tomó en un principio y que resultaron ser, digamos, o sea, no digamos peores, pero digamos que no fueron tan efectivas. Por ejemplo, en Florida en un principio lo que pensaron fue, bueno, no hay depredadores de peces león, entonces vamos nosotros a acostumbrar a los tiburones de esta zona a que depreden el pez león. Entonces los buzos iban a hacer sus inmersiones, agarraban un pez león con una lanza hawaiana y se la dan casi que en la boca a los tiburones. Y los tiburones, bien contentos, se la comían. Entonces, esto originó un hábito en los tiburones. Entonces, cuando la persona iba a bucear normal,
los tiburones decían, ajá, ¿y el pez león dónde está? Y se ponían en un modo de alimentación, lo cual tampoco es la idea, estar perturbando su. Y más, bueno, un tiburón en modo de alimentación, y piensa que lo está estafando y que no le está dando su pez león, lo va a empezar a buscar por donde sea y puede que consiga una pierna, por ejemplo. No, es un chiste, los tiburones no hacen eso. Pero bueno, se intentó eso, pero no, eso no es no es el camino correcto. Lo que se hace actualmente es que se invita masivamente a pescarlo y a consumirlo. ¿A pescarlo cómo? Bueno, la idea es que si tú estás buceando en apnea o en scuba y tienes una lanza hawaiana, que es como un arponcito, como un arpón que con una liga tú lo retraes y al soltar la liga él sale con una cierta propulsión. La idea es que si tú puedes pescar el pez león que veas, lo hagas. Y también incentivar a las personas a que lo consuman, ya que si las personas tienen el hábito de consumirlo, muy probablemente llegue más fácil a los mercados. Mucha gente piensa que el pez león, la carne es venenosa, y la carne no es venenosa. Lo que es venenosa son las espinas que tiene alrededor de su cuerpo, que producen un dolor muy doloroso. Pero la carne en sí no es venenosa y de hecho es muy sabrosa. Y aquí en Venezuela, el pez león cuesta lo mismo que cuesta, o incluso más que cuesta la carne del mero, que también es un pez muy bueno. Entonces la idea es eso, incentivar su pesca e incentivar su consumo. Pero de alguna forma también esto, o sea, es hasta donde nos llegan los brazos, porque, por ejemplo, un pez león que esté a 80 metros, como tú lo pescas, o un pez león que esté a 100 metros. Cómo tú vas en apnea a 100 metros, es casi que récord mundial. Cómo tú vas a 100 metros a buscar un pez león para devolverte y volver a ir, o sea, no se puede. Entonces, es un problema muy complejo y que está trayendo muchos problemas, pero una de las maneras que lo estamos paliando aquí en Venezuela es eso, incentivar jornadas de pesca. De hecho, en una semana hay un campeonato nacional de captura de pez león aquí en Venezuela, al cual también empiezo a asistir. Entonces, ve que ya es como. Hay una mentalidad ya a nivel institucional de promover estas actividades porque de verdad afectan negativamente el turismo. Porque muchas zonas que antes eran ricas, que eran diversas, que había muchos peces, ahora los buzos dicen, mira, chamo, que ya no hay nada, pero es a raíz del pez león. Qué problema, qué problema. Sí, y cuando hablamos del proyecto, la importancia también de tener estos arrecifes y lugares ricos en cuanto a ecosistema, en cuanto a vida, flora y fauna, hace que sea más fácil, ¿no? Concentrar al pez león en estos lugares y facilita la pesca también, ¿no? El control de estos peces. Ese es otro de los puntos súper positivos del proyecto. Sí, la verdad que. Cuando estuvimos charlando de este proyecto, digo, hay un montón de beneficios para el ecosistema y ese granito de arena que decías, la verdad que puede, en el tiempo, puede ser un montón. Así que bueno, la verdad que Sí. por eso, yo decía, a mí me encantó el proyecto, me encantó además haberte conocido por ese motivo y bueno, ojalá que más allá del programa en el que estabas, ojalá que avances con el proyecto y que bueno, esto dé sus frutos, ¿no? Claro. Amén. Así que bueno, Fran, la verdad te agradezco nuevamente por el tiempo. No, no, Creo gracias a que ti por la sí, invitación. creo que si seguimos con la parte deportiva o con la parte ambiental podemos pasarnos un muy buen rato charlando, así que Claro, seguramente no, tengamos yo otros creo que aquí ratos. hay, sí, yo creo que aquí hay horas y horas de entrevistas. De que bueno, te felicito por el proyecto, por la iniciativa, por las ganas, Gracias. también por el deporte. Y bueno, ya cuando nos toque ir para allá, para Venezuela, ojalá podamos ir a visitarte y nos prepares Dale, el no, pez claro, tú león, que estás. tan rico decís que es. Claro, yo ya te dije que tú y Melissa están invitados totalmente. Si vienen a Venezuela, en mi casa es su casa, y bueno, nos comemos la arepa y vamos a buscar pez Buenísimo. león y hacemos unas arepas de pez león. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Dale, dale, muchas gracias. Me manda saludos a las niñas. Le mando.
Dale, sí, ya, nos vemos, Fede. Muchas gracias por todo. Chao, Fran. Dale, un abrazo. Pero bueno, creo que está en nuestras manos, en las nuestras, los deportistas, y creo que en la sociedad misma también, en tratar de simplemente frenar esto que se está, que está pasando, que, y que simplemente con eso vamos a empezar aportando este granito de arena, y creo que son cosas muy simples para hacer. También nosotros como deportistas somos grandes responsables, como dijeron, somos grandes generadores de residuos, y diariamente cualquier persona que está haciendo actividad física, ya sea un deportista profesional, amateur, o alguien que simplemente haga el deporte para buscar tener buena salud, creo que pensarlo al lado de que la salud del medio ambiente, es nuestra salud a largo plazo, creo que eso te choca bastante, porque la realidad es que por más que vos te preocupes por tu salud, si no te preocupás por la del medio ambiente, la tuya, cuando sea más grande, no va a estar mucho mejor. Volvimos a este último corte de Profedes TV, el primer programa en la República en Argentina en transmitir deporte sostenible, esa importancia del equilibrio entre la naturaleza y el deporte, ¿no? Qué importante que es que toda la sociedad empiece a incorporar hábitos sostenibles, hábitos saludables con el medio ambiente, no solamente el deporte, sino en todas las áreas, ¿no? En la vida diaria. Y bueno, este último bloque obviamente queremos hacer mención y queremos saludar a toda la Confederación Argentina de Deportes, que estuvo cumpliendo 100 años, nada más ni nada menos que 100 años, un montón. Así que bueno, saludarlos, ¿no? De parte de Tommy, mío y de todo el equipo de Profedes, que realmente estamos muy agradecidos por el espacio que nos dan, ¿no, Tommy? Sí, que le den un espacio a los temas ambientales dentro de lo que es el deporte y que la gente empiece a ver cuál es la conexión que hay entre dos campos que en algunos casos parecen muy lejanos. La verdad que es bárbaro, y esto está impulsado desde la Confederación y con nuestra participación o colaboración, pero la verdad que la Confederación es la que nos da este espacio y este ánimo para seguir con esto. Así que súper agradecidos y muy contentos con estos 100 años de la Confederación. Así que bueno, estamos celebrando, para nosotros es un gran cumpleaños, así que obviamente que se merecen todo el aplauso, y bueno, ya tendremos, cuando se tranquilice toda esta cuestión, vamos a tener seguramente un evento muy hermoso y que ustedes se van a enterar detrás de pantalla. Bueno, volviendo un poco a la gran nota que tuvimos ahí, Tommy hizo un reportaje muy hermoso a este chico que con tan solo 19 años genera, y la verdad que da mucho que hablar, ¿no? Una entrevista sola no es, o sea, no se puede llegar con todas las cosas que hace, ¿no? Necesitaríamos un montón de tiempo, porque no solamente es el deporte, sino también esa conexión con la naturaleza, es de suma importancia, ¿no? Mostrar este tipo de cuestiones. Siempre hago hincapié, ¿no? En el vínculo, porque realmente necesitamos ese vínculo real con la naturaleza y empezar a buscar estos hábitos más sostenibles, no solamente para nuestra salud, sino para todo el entorno, todo el ambiente. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Tommy, que tiene un montón de reflexiones, ¿no? Acerca de esta charla que tuvo mano a mano con nuestro invitado del día de hoy. Sí, la verdad que me dejó varias cosas, estuvimos trabajando con él hace un tiempo, hablando, y a veces uno se olvida de los distintos impactos que tiene el hombre en la naturaleza, ¿no? A veces hablamos de lo que son emisiones, hablamos de lo que son contaminaciones puntuales, deforestación, digo, hay cosas que son muy gráficas, y en algunos ecosistemas, como es lo que está planteando Fran,
la mano del hombre ha tenido un impacto muy, muy fuerte de forma negativa, como es en el caso de las especies invasoras. Entonces, a veces nos olvidamos de todo el potencial de daño que tenemos como personas y como sociedad. Digo, en este caso que él contaba, arranca algo muy, muy puntual y se va extendiendo por todo el Caribe. Y de la misma manera que el impacto puede ser negativo con esa magnitud, también vemos que hay pequeñas iniciativas que pueden tener un impacto positivo, ¿no? Entonces estas pequeñas cosas pueden después multiplicar también el impacto positivo. Nos alienta mucho a seguir pensando en proyectos, a seguir impulsando cosas. Las herramientas que tenemos para después impulsar este tipo de proyectos también está buenísimo tenerlo en cuenta, salir de lo que es lo estándar, y decir, hay programas internacionales para toda la región que acercan a Venezuela con Argentina para impulsar estas cosas, y eso también está buenísimo. Y por otro lado, como decías, el tema de las redes y las relaciones, atrás de este trabajo hay un montón de relaciones que por ahí no se ven en la entrevista, pero cómo él va vinculándose con especialistas en temas marinos, desde la universidad, que el apoyo científico es mucho más concentrado en lo que es su pasión, que es la naturaleza y la actividad subacuática, y la necesidad de contar con esos recursos técnicos, universidades, asociaciones que pueden impulsar después el proyecto, organismos estatales que después van a tener que validarlo, impulsarlo, que se van a ver beneficiados, el impacto que tiene en la pesca, en el control de las especies invasoras, e incluso en el turismo. Entonces, todas esas redes van mostrándonos nuevamente que los temas ambientales son transversales a todas nuestras actividades, y de la misma manera el deporte puede ser una herramienta transversal a todo, y que nos da otra forma de llegada, que bueno, la verdad es que es otra forma de pensarlo, y a veces nos perdemos en el día a día y nos olvidamos y necesitamos de esta visión de los jóvenes y estas ganas de los jóvenes y de los deportistas, porque también los deportistas tienen esa característica, ¿no? De creer que todo es posible, de desafiarse a sí mismos y llevar adelante este tipo de proyectos. Así que me quedo con esos puntos de vista, con esos temas de cómo un chico de 19 años en Venezuela puede llegar hasta nosotros con una iniciativa como son los arrecifes artificiales, buscando restaurar los ecosistemas que fueron dañados por el hombre. Así que para mí es un placer, ojalá que siga avanzando con el proyecto y podamos tener otra entrevista y nos pueda contar cuál fue el impacto que tuvo en los distintos lugares, en la gente, cómo también va moviendo a la gente. Y podamos seguir disfrutando de este tipo de iniciativas, que son un montón, este es solo un caso, pero hay un montón, y tenemos que ver la forma de seguir apoyándolas, a las distintas iniciativas, porque eso es lo que va a hacer un cambio. Así que bueno, eso desde mi lado, súper contento, y bueno, a convencernos de que se puede hacer, de que se pueden hacer las cosas, y que hay formas de hacerlo, ¿no? Tal cual. Qué lindo mensaje y qué linda reflexión, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con toda esta reflexión que dijo Tommy. Realmente nos encanta ser Profedes TV, este programa tan lindo que habla del deporte sostenible, de la conservación, de la naturaleza, el vincularnos de manera linda y visible, ¿no? Realmente necesitamos darle visibilidad, generar, digamos, a través, no solamente de este programa, sino también de acciones puntuales, empezar a motivar a las personas, motivar a la sociedad a que se involucren en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes vean que es necesario para su vida, para su sostenibilidad, y así empezar a ir por ese caminito que les digo que no se van a arrepentir, porque es maravilloso, desde separar tus residuos, hasta ir a una playa a limpiarla, hasta de repente
hablar con los vecinos acerca de distintos problemas que se puedan solucionar, y también a los deportistas, porque este programa justamente es de deporte. Entonces, a todos los deportistas que todavía están ahí en esa cuestión de ¿me sumo, no me sumo, cómo hago? Bueno, no duden en contactarnos, que nosotros estamos para eso, para brindarles las herramientas, obviamente con Tom y con todo el equipo que tenemos de Profedes TV, y obviamente muchísimas gracias siempre a la Confederación Argentina de Deportes, porque nos da este espacio para brindarnos y para generar más comunicación, ¿no? Así que no sé si querés decir algo más, Tommy. No, me parece que no hay mucho más para agregar. Sí, resaltar nuevamente que el deporte es parte de la red, nos ayuda a generar redes, vínculos, une a la sociedad, une a la gente, y úsenlo también en el buen sentido como una plataforma para impulsar estas acciones. La verdad que eso es importantísimo. Buenísimo. Bueno, qué lindo programa el de hoy. Así que, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. No se olviden de suscribirse al canal y seguirnos, compartir las experiencias y obviamente siempre a través de Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, a través de @CatPlayOficial. Bueno, mi compañero Tomás Portela, mi nombre Marisol Chávez, vamos a finalizar este hermoso programa de Profedes TV. Será hasta el próximo jueves, si todo sale bien. Nos vemos.